sistema que nos ampara a todos. Si veis algo, como enfrentarme al Emir de Barca. Me parece escandaloso lo que se le permite a esa. Está acabada. Debería haber pagado cuando la amenazaron la primera vez. ¿Acaso la culpa? Yo misma paso apuros para afrontar el nuevo tributo a los pueblos. Ser comerciante es duro. ¡Sandra! ¿Te estás cagando ya? ¡Maldito cobarde! ¡No fallaré! ¡Muérete! Estamos tardando demasiado. Tengo un asunto en otro lado y no me pagan lo suficiente por esto. Córtale un dedo. Espera, ¿lo has oído, de mierda? ¡Sufrir! Gracias a los dioses y gracias a ti. Me has salvado. ¿Qué hiciste para que los guardias te agredieran de ese modo? No hice nada. Solo que ando escasa de dinero. La vida de negociante es dura, pero no tengo medios para pagar su tributo. ¿Tu género no tiene salida? Sí, pero el dinero que nos piden ha ido aumentando cada día. Ahí está el problema. ¿Pero solo a ti o también a los demás? La mayoría de los que estamos aquí somos de fuera o no compartimos su fe. Nos cuesta sentirnos seguros en Karg. Se me ha retrasado un envío. Me temo que los guardias habrán requisado el género y los dromedarios. Deberían haber llegado con unos mercaderes que participan en el Dairat al mal. Si me permites pedirte un favor, amigo, encuéntralos. Muy bien. Deberían estar en algún punto del camino que va a la puerta sur de Bagdad. Ah, tal vez los atrape en el abrevadero que hay en la ruta del sur. Gracias, Sayidi. El camino que sale por el sur de Bagdad. Veré si puedo encontrar a esos mercaderes extraviados. ¡Que no se esfume! ¡Que alguien detenga al asesino! ¡Ah! Vas a pagar por esto, víbora. Un zaabín anda cerca. ¡Han matado a alguien llamado a la surta! Otra esquirta. Los mercaderes deberían estar en este camino. Quizás se hayan refugiado bajo un risco. Dame tu mirada, Enkidu. Los mercaderes estarán en ese campamento. ¡Alto! ¿Quién va? Asalamu alaikum. Me envía una amiga vuestra, preocupada por vuestra seguridad. Viendo la cabeza de este caballo, sabrás que tenía razones para estarlo. No sabemos cómo interpretar esto. Dejad que os ayude. Quizá averigüe qué ha sucedido. Estaríamos agradecidos. Tiene que haber algún indicio. Huellas de pasos y un reguero de sangre. Llevaron la cabeza del caballo hasta el centro del campamento. Enséñame el camino a seguir. Caballo mío, mi dulce lechuguita. El tajo es Malaca. Limpio. ¿Quién cometería tal fechoría? La hoja tenía que estar muy afilada. A mí no me mires. Yo no hago cosas tan horrendas. ¿Era tu caballo? Hades lo acoge en su seno. Si no tenía bastante con la ridícula sed de riqueza de Bagdad, también debo preocuparme por mis animales. Malaca. Descansa en paz, lechuguita. ¿Qué ha ocurrido? Todo sucedió al amparo de la noche. No podía ver bien, pero... vi a alguien, o eso creo. No estoy seguro. costarnos la cabeza, pero callarnos sería perpetuar su corrupción. No les gustan las discrepancias. No me extrañaría que empleasen nuestro castigo para disuadir a otros de seguir nuestros pasos. Bagdad, ya estáis a salvo. Eres formidable. Gracias. Es realmente hemos llegado. 1.000.000 de gracias. Ya, Sayidi. Bagdad no es seguro. Dicen que sacan a rastras a mercaderes de sus puestos. ¿Has oído algo sobre tamaña injusticia? ¿Quién haría algo así? Dicen que van a por los Dimiyun, los comerciantes de fuera de aquí. Los abasidas quieren una tajada del negocio. Mientras haya dinero, las vidas son algo secundario. La nota que dejaron los guardias estaba firmada por alguien de nombre al-Anka. Es la persona tras el ataque. Me pareció que los guardias llamaban al recaudador de impuestos al-Anka. Curioso, porque el Anka es una hembra. Dime su nombre y dónde puedo encontrarlo. Suhail vive en una mansión al oeste de Karg. Cuidado, amigo mío. Dudo que trabaje solo. Gracias, amigo. Wafakakala. ¡Fuera de aquí! Préstame tus ojos. Algo de música para calmar el alma. rosa y hierro. El bloqueo del puerto lo pagan los impuestos del pueblo. Ya he terminado. Ahora investigaré la otra pista. ¿Por qué has hecho eso?